Volvamos al tema de la luna blanca y la luna negra, porque ahora me toca hablar de Leo. Estamos en la fase gibosa. ¿Cuál es el trabajo que tiene Leo ahora consigo mismo? ¿Qué es lo que les cuesta tanto trabajo aceptar o cambiar en su forma de mostrarse a los demás, en su carácter, en su comportamiento, en estar escupiendo como gatas y como gatos? La luna negra acelera eso. Entonces, ¿no será que en este momento las personas Leo son su propio karma y hay que volverlo un dharma? El karma es lo que debo hacer obligatoriamente, sin renegar y por comprensión. Pero como la luna negra y la luna blanca tienen que ver con el alma, entonces próximamente están ustedes a entrar en esa luna llena que va a ser en Leo, para que se alegren de haber salido de karmas que hay en ustedes mismos.